Hola a todas y todos. En este video nos vamos a desatrasar un montón porque les voy a mostrar todas las cosas que he venido acumulando como desde el mes de septiembre que estuve en Cali. Estuve comprando algunas cositas, me regalaron otras. Entonces en este video les voy a compartir todo eso que tengo pendiente por destapar para que me ayuden a escoger qué probar primero. Entonces bueno, ya sin más preámbulos, comencemos. Lo primero que hay por acá es esta cajita de Corporativo Maravilla. Como pueden ver, es la del tema de septiembre, que fue amor y amistad. O sea, apenas la estoy destapando ahorita en diciembre porque estuve un poquito muy desordenadita, muy ocupadita, entonces no había podido desempacarla. Además, como que no sé, me gusta poderlo hacer con ustedes en cámara porque se siente como diferente. Algo que ya había destapado y que miren ya por dónde va es el primer o fijador de maquillaje de Diamond Beauty, que lo consiguen en Corporativo Maravilla. Este es el de fragancia a menta fresca, pero ellos tienen como lavanda y hay otro como rosadito que no me acuerdo. Esto es un delineador en gel de larga duración, viene con una brochita. Dice que dura 24 horas, entonces está interesante para probarlo en video. El color está súper lindo. Tiene como un reflejo verdoso súper, súper chévere. Bueno, seguimos por aquí. Hay un desmaquillante. Esto es un aceitito, es como amarillo. Ya lo desempaqué y lo he cargado en mi maleta profesional porque es de un tamaño muy conveniente. Lo estuve utilizando en algunos eventos, entonces por eso ya no tiene etiqueta, porque está bien amado el aceitito. Además huele súper rico. Por aquí hay sombras. Estas sombras me tienen bastante impresionada. Vienen en este empaque y aquí lo sacas y vienen una cosita plástica. Estas sombras, las mate, la verdad valen completamente la pena. Son súper, súper pigmentadas. Ellos me regalaron, creo que solamente esta. No sé, es que fue hace tanto tiempo que no lo recuerdo, pero creo que me regalaron esta, que es la amarilla. Y cuando estuvieron en descuentos me compré un montón porque las quería probar absolutamente todas. Por aquí hay otro desmaquillante, que es la loción desmaquillante bifásica. Súper chévere porque viene en un tamaño como para viajar. Hay una pestañina que es la Effect Lash 4D o 4D, que sé que es una de las preferidas de Vanessa Vaca. Miren este súper empaque, está grande. Vamos a ver el cepillo, oh my god. Pues siento que me mancharía súper fácil. Viene en su cajita. Lo siguiente que hay acá es una brocha de difuminar, que de estas nunca se tienen suficientes. O sea, estas brochas son las más escasas y las más importantes a la hora de maquillarnos. Entonces, qué rico que me regalaron una, sin lograr sacarla del empaque. Está súper chévere, es muy compactica, la siento como para hacer trabajo acá en la esquina externa y un poquito en la cuenca, no tanto como para hacer la difuminación acá en la parte superior, porque al ser de un tamaño más compacto va a dejar la sombra más compactadita también, como más concentrada. Por aquí también hay un delineador para ojos negro. Creo que este es en plumón. Yo la verdad no me la llevo muy bien con los plumones. Ahora seguimos con Vogue. Creo que este look completo terminó siendo inspirado por mis uñas, que ya están completamente desastrosas, yo lo sé. Este esmalte está súper chévere porque la verdad yo no me animo mucho a las tonalidades frías, tanto en el maquillaje como en las uñas, pero me gustó muchísimo el resultado. Además, estos esmaltes son súper chéveres porque el aplicador es plano y la verdad me pinté las uñas súper rápido y se secó, mejor dicho. Ellos me enviaron este color que se llama Equilibrio. Me enviaron también un nuevo tono que se llama Glamour. Este está súper lindo, es como tonalidad piel. Y este se ve también interesante, se llama Elegancia. Y me enviaron tres labiales. Me enviaron Palo de Rosa, que es este color. Me enviaron también Dulce Frambuesa, este se ve chévere. Y de los Color Maniac, este es mate, el color rosa fabuloso. Y bueno, una bolsita menos, faltan dos.
Para mi kit profesional le había encargado a Tati Mortiana Makeup el polvo no color powder de RCMA o de RCMA, el polvo sin color, para probarlo para mis clientas, porque es un polvo súper famoso en el mundo del internet que sirve para pieles grasas y pieles secas. Entonces vamos a ver qué tal funciona. Ah, y hablando de Tati, por aquí tengo cositas de Wildberry Cosmetics. Ella trabaja con ellos y utilizando el código Mortiana Makeup pueden tener un 10% de descuento en sus compras en esa página de Instagram, que la verdad, muchachas, yo no compro por Instagram y es como la creo que es la única tienda a la que les llegaba a comprar. A ellos les había encargado dos cositas y fueron súper bellos y por mi cumpleaños me las obsequiaron. Esto es el iluminador de Wet n Wild en el color Golden Flower Crown. Es un iluminador súper, súper lindo. O sea, miren el reflejo que tiene. Oh, sí. Oh, sí. Y también les había encargado la pega de pestañas dúo que viene con el aplicador. Esto es mucho más fácil de utilizar que el dúo regular. Además, es libre de látex, entonces me interesaba muchísimo tenerla en mi kit profesional, porque uno nunca sabe cuando una persona es alérgica al látex, entonces es mejor curarnos en salud. Y bueno, continuando con las cositas de Cali, para las que no me siguen, como que ¿qué estabas haciendo en Cali? ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? Estuve en Gigi Makeup en un taller de maquillaje que estaba dictando Destiny Godley y le estuve ayudando en la parte de organización, y también en la clase estuve traduciendo las explicaciones que ella daba. Por mi adicción al maquillaje, conozco muy bien los términos de maquillaje y logro entender bastante bien en inglés, entonces me ofrecí para ayudarle a dictar esa clase. Y ella, súper, súper, súper bonita, me trajo un montón de goodies o por aquí cositas chéveres. Lo que más emocionada me tiene es este primer de Smashbox, porque es súper famoso y lo quería tener como para el kit, porque cierra los poros, matifica y prolonga la duración del maquillaje. Entonces estaba muy interesada en obtenerlo, solo que aquí en Colombia vale como 200 mil pesos o una vaina así en Falabella. Entonces como que... pero súper chévere que ya lo tengo, gracias a ella. También me regaló un iluminador líquido de e.l.f. Ya tenía uno doradito y me dio uno rosado, que me sirve para tenerlo también en mi kit profesional. Por acá tenemos una CC Cream de IT Cosmetics en el tono medium. Ay, Dios mío. O sea, tanto para que estaba acá. Este producto es más que todo para el cuidado de la piel y tiene un poquito de tinte. O sea, tiene factor de protección solar, es anti-envejecimiento, es un serum hidratante y tiene un poquito de color para emparejar el tono de la piel. Y ahora lo más chévere de todo. Por acá hay productos de labios y fue muy charro porque la jefecita, Laura Guillén o Gigi, como la pueden conocer ustedes, me dijo que cuando vio este tono se acordó de mí, porque el primer día del taller utilicé un labial verde. Entonces está este labial de Colourpop que se llama Crystal Ball, es en acabado metálico y no lo he destapado, entonces vamos a estarlo probando ahorita en Navidad porque es un color bastante navideño. También de Colourpop está este labial, se llama Master Plan y es un acabado en crema, pues no es de los mate que se secan. Hay otro súper chévere que se llama Fluff, es también en acabado como cremoso. O sea, miren este color tan chévere, o sea, no puedo esperar como para hacer un look así full dramático y terminarlo con este labial. Hay un labial de NYX en el tono, esto siempre está como escondido, Respect the Pink o Respeta la Rosa o el rosa. Otro de Colourpop que se llama Tarot. Miren este color qué tan chévere, como súper veraniego. Y este de NYX que me encantó, pues no lo he destapado, pero el color me parece súper lindo. Se llama Maison, es un café mate. Y por último este bebé. Por acá está un labial líquido de Jeffree Star en el tono Unicorn Blood, que es un rojo súper bonito y, o sea,
lo tenía, o sea, todo lo tenía así súper empacado y no lo he probado. Entonces vamos a tener un look de maquillaje así bien festivo con este labial. Y bueno, terminando con Cali, me falta una cosita, que es la bolsa de donde saqué algunas de las cosas. Me compré estas gafas súper lindas. Estaba antojada hace mucho rato de ellas y yo como que voy a ir a Cali. Esa es la, o sea, la tienda o la... sí, el distribuidor está ubicado allá, como que no me puedo ir sin mis gafas de motoneta. Miren estas qué bonitas, se llaman Agatha y me costaron apenas 50 mil pesos. O sea, son súper bonitas, tienen como un filtro, no sé cómo se llama eso. Y este detalle es súper lindo que te enreda el cabello, pero sí, es muy chévere. Y bueno, ya llegando a Bogotá, bueno, en Bogotá no compré cositas, pero me antojé de algunas cositas con las que estuve trabajando en Bicapital con el equipo de maquilladores de Maybelline. Y hablando de Bicapital, les mando un saludo gigante a mis compañeritas y colegas, a Ellen y a Daniela Ordóñez. Les voy a dejar por acá sus redes sociales, ellas son súper tesas. Ellas fueron muy bonitas, me atendieron súper bien, me dieron la bienvenida en Bogotá. O sea, éramos unas completas desconocidas y aún así estuvieron súper atentas de mí y por eso estoy muy, muy, muy agradecida. Las quiero un montón. Tuve la oportunidad de probar algunos productos que no conocía de Maybelline y, muchachas, me enamoré por completo de estos lápices, que son los Lasting Drama Lápiz a Gel a Prueba de Agua. Son súper, súper, súper suavecitos. O sea, literal, esto se desliza como mantequilla. El único detalle con estos lápices es que valen 26 mil pesos. Cuando yo los fui a comprar a la burbuja de Maybelline fue como directo a la pobreza. Pero bueno, estos lápices me interesaba muchísimo tenerlos en mi kit profesional porque ayudan a darle como un pop de color y resaltan muchísimo el color de los ojos. Este color me pareció muy, muy chévere y cuando vi esto de Essence y me pareció como súper parecido, entonces quise comprarlo como para darles una opción diferente, porque estos lápices de Essence tienen una buena pigmentación, tienen buena duración y el precio es mucho más accesible. Obviamente el color y la fórmula no son iguales, pero es una opción si de pronto no tienen, no quieren comprar un lápiz de casi 30 mil pesos. Están estos de Essence que valen como 7 mil máximo. Bueno, en Bicapital también conocí un producto súper chévere. Este es de e.l.f. y me lo tuve que comprar. O sea, esto para las cejas es una cosa brutal. Fue muy charro porque yo creí, todo el tiempo creí que era una pestañina transparente o un gel de cejas, y cuando lo fui a averiguar en Chromantic resulta que es un primer de pestañas. Viene en esta presentación, es de e.l.f., se aplica en blanco, se pone transparente y sella por completo los pelitos y los deja peinados todo el día. Por acá había otra cosita de Bogotá que tuve la oportunidad de verme con Carolina, ¿qué es ella? Momento. Carolina Zúñiga, que es la dueña de Carol by Jena, Jena by Caro. Perdón. Caro fue súper bonita y súper detallista conmigo. Me invitó a almorzar a un lugar vegetariano y me obsequió un montón de cositas de su marca. Por acá tenemos como unas pepitas, pero estas son súper chéveres porque son las que tienen una superficie plana para poderlas adherir a la piel. Hay plateadas y hay doradas. Glitter y... ¡ay! Esto está súper lindo porque es como iridiscente, holográfico. Y estos tatuajes de Jena. Tatuajes de Jena, ay no. Flash tattoos, ay no, estoy. Y bueno, ahora sí, noviembre, llegué a Medellín, recogí los pedacitos de mi vida, traté de organizarme y estuve dictando una clase con Lina Toro de pieles afro. En esa clase conocí a una de sus estudiantes que tiene una marca súper chévere. Ella vende estos glitters y pues la verdad no me pude resistir. Miren qué formas tan chéveres. Por acá hay como circulitos rosa iridiscente. Estos son plateaditos también como con ese reflejo del arco iris. Y estrellas negras holográficas o iridiscentes, pues con reflejo de todos los colores, y unas plateadas. Y bueno, ya para terminar,
les voy a mostrar una de las cositas que tenía como en la super lista de pendientes, porque estos labiales son de edición limitada. Yo los compré ayer, así que todavía puede haber posibilidad. Los compré mediante la línea de WhatsApp de Ame Cosméticos. Esta es la colección cápsula con Lina Toro. Por aquí está mi mamá. Yo le digo que es mi mamá del maquillaje porque ella se ha portado súper bien conmigo. Y estos son los colores. Obviamente tengo aplicado Salem y le puse un poquitico de una sombra de NYX, que es la misma que estoy utilizando en los pómulos como iluminador. Se llama Frostbite. Tenemos Black Moon, que es un negro intensísimo. O sea, esto es negro, no es como gris oscuro, no. Full negro. O sea, este labial me encanta y quiero comprarme como tres para tenerlos ahí guardados. Estos labiales tienen la misma fórmula de los labiales de Ame, incluso también tienen como el mismo olor y los colores, o sea, están... Uno no podía esperar menos de Lina Toro. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy. Espero no haberme movido demasiado y que esté todo el video desenfocado. Los voy a estar esperando en los comentarios para que me ayuden a escoger qué maquillaje probar o cuál producto de maquillaje les causa como más intriga y quisieran saber mis opiniones acerca de él. Espero este video les haya gustado. No olviden dejarme sus deditos arriba y suscribirse para ver mucho más contenido. Hasta pronto.